Les estamos dando la bienvenida a una nueva producción internacional de Costumbres Rurales. Y lo hacemos a las puertas de la Bologna Fiere, uno de los mayores centros de exposiciones de esta La Bella Italia, que se ha dispuesto para recibir a la edición número 40 de EIMA, la mayor muestra italiana de tecnologías para la mecanización agrícola, elegida como vidriera de todas sus innovaciones por parte de la industria local y de los máximos fabricantes a nivel mundial. Nuestro programa ha sido invitado una vez más en forma especial por los organizadores de la misma para llevarle al público de Sudamérica las instancias de un nuevo gran show de tecnologías para la producción agropecuaria. Acompáñenos en este que será el primer resumen especial de Costumbres Rurales dedicado a EIMA 2012. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. EIMA Internacional 2012 ocupó la totalidad del predio ferial de Bolonia en el centro de Italia. Marcó un crecimiento del 16% con respecto a la edición de 2010, presentando una superficie de exposición con unos 140.000 metros cuadrados. El Gran Salón de la Mecanización Agrícola se celebró entre el 7 y el 11 de noviembre, organizado por la ahora denominada FEDERUNACOMA, Federación Nacional de Constructores de Maquinarias Agrícolas. La superficie ocupada por esta edición 2012 de la feria alcanzó los 138.000 metros cuadrados del predio de exposiciones de Bolonia, Italia. El número de visitantes, que superó la cifra registrada en 2010, marcó la presencia de gente de más de 140 naciones alrededor del mundo que vienen aquí en búsqueda de nuevas tecnologías para la agricultura tradicional y además una propuesta diferenciada para pequeñas explotaciones, producciones alternativas y componentes. È un esito entusiasmante. Abbiamo un numero di espositori di 1.750 ditte. Es un éxito entusiasmante. Tenemos un número de expositores de 1.750 empresas directas. Un área de exposición neta que es récord para EIMA. Tuvimos que construir 5 estructuras enormes donde poner maquinarias agrícolas que no entraban en la Feria de Bolonia. La cantidad de público al día de hoy ya nos dice que tenemos un aumento del 20% con respecto a 2 años atrás, ya que EIMA es bienal y este año comenzaron a llegar productores de algunos países del norte de Europa que en general no participaban, ya que tienen maquinarias demasiado grandes y no aptas para la agricultura mediterránea. En vez, este año decidieron participar y esto nos da una gran satisfacción. Empresas expositoras y operadores de todo el mundo se reúnen aquí para desarrollar el mercado de la mecanización, un escenario verdaderamente global que incluye tanto los países tradicionales como los denominados emergentes. Por los datos del Observador 2011, el foco de los operadores está puesto ahora en India y China, al tiempo que crece la demanda de Japón y Turquía. Los países con la mejor tendencia en el mercado de la maquinaria agrícola son los que muestran un desempeño positivo de la economía, teniendo entonces la oportunidad de apoyar políticas específicas para la agricultura y la mecanización. El crecimiento de la feria se contradice de alguna manera con la situación que muestra hoy el mercado agrícola italiano, el cual ha sufrido una de las principales caídas en el sector europeo durante 2012. Pero esto demuestra la comprensión general de que la crisis solo se supera con productividad, la cual necesita inexorablemente de elevadas tecnologías y nuevas herramientas. Il mercato dell'agricoltura in Europa e particolarmente in Italia, in Spagna e in Grecia nella parte mediterranea. El mercado de la agricultura en Europa y particularmente en Italia, España, Grecia de la parte mediterránea está en una situación de merma del mercado. Desde hace algunos años asistimos a una continua disminución de lo que es nuestra cuota y lamentablemente Italia debe ajustarse a esos valores negativos de alrededor del 20% este año. En otros países de la franja norte de Europa, hablamos de Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, la tendencia es a recuperar parcialmente lo que fueron las mermas del año pasado. Vemos un 2,3% más en estos países a efectos de una mejor y mayor utilidad de los recursos comunitarios, del punto de vista de los financiamientos a cada uno de los países.
Sudamérica fue siempre objetivo comercial para los industriales italianos y desde hace algunos años nuestros fabricantes buscan un nicho de mercado en el viejo continente, utilizando a esta feria como plataforma de presentación. Atento a ello, los organizadores de Expo Agro sumaron en 2011 uno más a su larga lista de convenios de cooperación con las mejores exposiciones internacionales del sector rural para una ida y vuelta con la EIMA de Bolonia. Con el apoyo de organizaciones gubernamentales tanto del ámbito nacional como de las provincias donde se asienta la industria de maquinarias agrícolas nacional y con la coordinación de Expo Agro, EIMA 2012 contó por primera vez con un pabellón argentino al cual se sumaron una veintena de empresas, muchas de las cuales ya tienen hoy desarrollados negocios aquí y otras que vienen a explorar este mercado tan tentador. En esta edición de EIMA y cumpliendo con el convenio internacional de reciprocidad que tenemos, hemos logrado por primera vez un pabellón argentino en EIMA, como hubo en la última Expo Agro un pabellón de EIMA en Junín. Esta la verdad que es un logro de muchas acciones mancomunadas con las empresas del sector de maquinaria, con organismos tanto nacionales como provinciales, donde participan las tres provincias principales de maquinaria, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y es poder traer no solo la maquinaria, sino junto al INTA el sistema de producción argentino para su divulgación. En la feria hay más de 20 empresas argentinas de maquinaria, representadas algunas aquí en el pabellón y otras con sus distribuidores locales. Por sobre todas las cosas es poder difundir al mundo el sistema de producción argentino que nos reconocen como un sistema muy eficiente en cuanto a productividad, a uso del agua, que hace que en esta etapa donde la producción de alimentos es tan importante, Argentina pueda exportar todo ese modelo. Absolutamente. Noi con gli amici argentini. Absolutamente. Nosotros con nuestros amigos argentinos hemos creado un protocolo de cooperación con el cual queremos desarrollar siempre más nuestra relación porque creemos que entre Italia, Europa y Argentina debe haber una comunidad, pues visibilizamos una sinergia que puede favorecer la propia actividad entre los dos países. Tra i due paesi. Tiempo de compartir una pausa en Costumbres Rurales, pero continuamos en instantes con este primer resumen especial de la EIMA 2012, la Feria de Tecnología Agrícola realizada en Bolonia, Italia.